Good night, guys. Hola, hola, ¿cómo están? How are you guys? Good evening, teacher. Good evening. Hi, it's been a pleasure. Hello. ¿Cómo están? Bien, bien. Good night. Night. Hi, teacher. Thank you. And you? Bien, bien. Very good. Excellent. Byron. Hola. Hi. Good night. Uy, qué uy, es eso. Como que estuviera así como cerca de una catarata. ¿Se oye? ¿Quién era? Hay mucha gente. Ah, pero está en su trabajo. Ah, ok, at home. Va, está bien, no hay problema. Oh, muy bien. Tenemos a varios chicos hoy. We do have Bridget, Morenita, Byron, Mr. Rogelio, que hoy se le olvidó el hat. Está Fátima. Está Ricardo, Blanqui, Sue, Steffi, Eduardo, Huguito, que ya se está ya uniendo, Glendy, Christian, muy bien. Fátima, estamos bien. Hey, Eduardo, how you doing? ¿Cómo están? Muy bien. Cállense, que por poco y no me despierto. Sí, en teoría dije, que hoy sí me tocaba, pero uff. Entonces yo dije, bueno, vamos a echarnos una pestañita en el sentido de que relax un poco. Pero por poco y no me despierto. Yo, I had to go to class. So like, oh my God. Sí, créanme que ando aquí donde ven, hasta una taza de café tengo para, miren, así es, porque estoy a punto de colapsar. Gracias, sí. Necesito vacaciones y no me las han dado todavía. Ya casi. Sí, yo creo. Ya tengo bastante de no tener vacaciones, ya es justo que las tenga. La cosa es que no se puede ir para ningún lado, ¿verdad? Ni modo. Sí, ni modo, ni modo. Pero ojalá que me las aprueben. Porque hay muchos compañeros que las piden para la misma fecha y yo no, yo las pedí primero. Así que, a ver. Sí, a ver, sí, es que como no nos podemos ir todos de un solo, ¿verdad? Entonces, ni modo, ni modo, pero yo las pedí primero. Así que, a ver, ¿qué tal? Porque sí las necesito. Las necesito urgentemente. Sí, sí, y ahora. Algún día me levantaré tarde, algún día. No, pero sí, hoy ya casi se me duermo, chicos. Yo, oh my God, today is Thursday, I had to wake up. Y yo, levanto. Aquí estoy, pero aquí estoy, miren, fresh como una lechuga, en teoría. Very good. Hey, how was your day? ¿Cómo ha estado tu día? How was your day? Was it good? ¿Estuvo bien? Was it bad? So-so? Stressful? Good? Eso está bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, todo. Ok, ¿te acuerdas que ayer estuvimos aprendiendo mucho acerca de las WH questions y cómo utilizamos WH questions para hablar acerca de las professions? ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuál fue la question que utilizamos para decir qué es lo que tú haces? ¿O qué profesión tienes? What do you do? What do you do? Very good. Mm-hmm. ¿Y cómo era la WH question? ¿La intonation va para arriba o para abajo? ¿Goes up or down? Ajá. Para abajo, very good, very good. Ajá. ¿Cómo preguntábamos dónde tú trabajas? Where are you from? Very good. Glendy, very good, María. No. Where do you work? Ajá. ¿Y cómo preguntábamos si te gustaba o no? I like. Ah, casi, casi, Glendita, casi, casi. Close, close. Ajá. ¿Se acuerda? Casi, exacto, Glendy. Ay, es parte, pero fíjate que se falta un pedacito para complementar la idea. Sí, teacher, que anoche no estuve yo en clase. Ah, no, pero te dice que había chequeado la clase. Ajá. Yo no tenía. Ahí en Glendy, no te preocupes. ¿Cómo fue, Eduardito? How do you like to work? How do you like it? How do you like to work? Very good. So how do you like it? Porque cuando dices it, ya sabes que estás hablando del work. Okay. Very good. Excellent. How do you like it? Muy bien. Y ahí dices, ¿verdad? Sí. No, más o menos. Mm-hmm. Entonces vamos a ver un poco acerca de eso. Y vamos a añadir un poco más
a nuestro conocimiento ya de las profesiones. Ya hemos, por ejemplo, hemos sabido algunas profesiones ya, ¿verdad? Ya hemos, ayer estuvimos viendo diferentes profesiones, estuvimos viendo workplaces, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Workplaces. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué preposición ocupamos para decir en el hospital, en la oficina, en el hotel? ¿Qué es la preposición que ocupamos? In. ¿Cuál es? In. Y solamente decimos in office, in hotel. Ok. ¿Qué ponemos después? In the hotel. Ajá, en él. Pero si decimos en un hotel, en una oficina. Dependiendo, ¿verdad? Muy bien. In an office, in a store, in a hotel, etc. Very good. Uh-huh. Ahora bien. Fíjense que hoy le voy a ayudar un poquito con la diferencia en las preposiciones, porque vaya, por ejemplo, alguien dice, es cierto que on, at e in, la vez pasada lo estábamos viendo para cosas de tiempo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que estuvimos viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, exacto, fin de semana, etcétera, ¿verdad? A tales horas, etcétera. Fíjense que esos tipos de preposiciones sabemos que las podemos usar con tiempo, pero también las podemos usar en el caso de place, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vale, por ejemplo, ¿pero cuándo entonces usar in, cuándo usan at? Por ejemplo. Ajá. Fíjese que si usted, por ejemplo, digamos que usted trabaja en un call center, digamos eso. Y... ¿cuántos call centers hay aquí en El Salvador? Uf, ¿verdad? Entonces usted solamente dice, yo trabajo en un call center. Y usted diría, I work in a call center, ¿verdad? In a call center. Ok, cool, chivo. Pero no me dijo cuál, ¿verdad? Pero si usted me dice, póngale que usted trabaja en teleperformance, un ejemplo, ¿verdad? La gente, la mayoría le hace TP, así les dicen, TP. O, por ejemplo, si usted trabaja en Office Gurus, le dicen TOG, ¿sí? Es la abreviación, TOG, The Office Gurus. O si trabaja en TELUS, ¿verdad? Entonces dice usted TELUS. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere decir que de todos los call centers, usted trabaja en uno en específico, usted va a utilizar en la preposición AT. Por ejemplo, si usted dice, yo trabajo en un call center, pero cual sea, y usted no me dice cuál, usted dice, I work in a call center. Pero si usted me está diciendo, de todos los call centers que aquí en El Salvador trabaja en este en particular, you gotta use the preposition at. I work at TELUS. I work at Sykes. I work at Teleperformance, etc. ¿Sí? ¿Me entiende? Yes. Yes. Muy bien. Eduardito, ¿me entiendes? En específico utilizamos at. Uh-huh. Cuando estamos utilizando la preposición para hablar del lugar, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, sí. Si usted está hablando de en general, usted, por ejemplo, utiliza in. Dígame, Eduardito. Eso estaba viendo porque anteriormente hablamos de at como de tiempo. Sí. De hecho, las preposiciones, las preposición at, on e in, tiene muchas maneras de usarse en inglés. Una de ellas es para tiempo, que lo vimos, por ejemplo, in the morning, ¿verdad? Uh-huh. At night, vimos on weekend, etc. Pero también las podemos usar para hacer preposiciones de lugar, como lo que estamos viendo ahorita. Exacto. Por ejemplo, si decimos in, es para hablar de algo en general. Por ejemplo, si yo digo, usted puede decir, yo estudio inglés en una academia. I study English in an academy. ¿Sí? Y ya. ¿Hay cuántas academias hay en El Salvador? Muy bien. Ahora bien, si usted quiere decir, yo estudio inglés en inglés corporativo, en la academia de inglés corporativo, usted dice, I study English at Inglés Corporativo Academy. ¿Sí? De todas las academias, es en esta en específica donde yo estudio. Entonces, si usted quiere enfatizar un lugar específico, usted utilice at. ¿Sí? Yes. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita? Very good. Yes. Eso es lo que quería yo agregarles un poquito. Ahora bien, ¿se fijan que cuando uno, por ejemplo, describe su profesión,
¿Verdad que a veces, no, bueno, hay unos que sí nos gusta, ¿verdad? Hay otros que aunque nos guste, pero a veces usted dice, híjole, que esta profesión es bastante complicada o es bastante estresante. Sí, hay como característica, ¿verdad? Para cada profesión. Entonces usted la describe de X o Y manera. Entonces, fíjese que en español, cuando uno, por ejemplo, va a describir algo, usualmente usted dice, por ejemplo, trabajo estresante, ¿verdad? O usted no dice un estresante trabajo, usted dice un trabajo estresante, ¿verdad? Primero va el sujeto y después el adjetivo. Pero en inglés, fíjese que es al revés. Primero usted pone el adjetivo y después va el sujeto. Y eso es casi para todo. Por ejemplo, si usted dice, a mí me gusta la blusa azul, ¿verdad? La blusa azul. Blusa, sujeto, adjetivo, azul. ¿Se acuerdan que el adjetivo es el que califica al nombre, ¿verdad? En español. Pero en inglés usted no dice blouse blue. Usted dice blue blouse. ¿Sí? Primero va el adjetivo y después va el sujeto. Así que ahí usted en inglés tiene que hacerle como un switch. Tiene que darle vuelta al orden de las palabras. ¿Sí? Eso es bien importante. Ajá, porque, por ejemplo, usted dice grande, una casa grande. Usted no dice house big, que sería así como en español, literalmente traduciéndolo, ¿ve? Usted dice big house, ¿verdad? Small house. ¿Ve? El adjetivo siempre va antes del sujeto, en inglés. Es bien importante hacer como esa diferencia. Es algo chiquitito, pero es muy importante a la hora de escribirlo. Muy bien. Entonces, quiero hacer, a ver si les hago una pregunta. ¿Se acuerdan? Que cuando yo quiero preguntarles qué hacen, es what do you do, ¿verdad? ¿Se recuerda? Bye. Yes. Eduardo, what do you do? I counter. I'm accountant. I am. Ah. Uh-huh. I'm an accountant. I am a counter. Very good. Muy bien. Entonces, ¿por qué no uní con I am my counter. Ajá, si usted dice I am, es porque usted está poniendo la I mayúscula A-M. Ajá. Y después an accountant, ¿verdad? Pero, si usted, pero yo quiero que ustedes ahorita trabajen en la pronunciación de las abreviaciones. Porque también la I mayúscula apóstrofe M es AMA. AMA. Usted sabe que esa es la contracción de I am y está bien. Usted lo sabe, pero me gustaría que trabajaran mucho la pronunciación de la contracción, porque es una de las cosas que cuesta, ¿verdad? Y a veces, sobre todo con la profesión de Eduardito, que como que tiene que unir varias cosas, ¿verdad? I'm an accountant, ajá. Entonces tiene que decir, I'm an accountant, I'm mana. Como, hola, mana, ¿qué pasó, mana? ¿Te recuerdas de México? Sí. Hola, maná, ¿sí? Entonces, tú dices, I'm an accountant, ¿sí? Ah, vaya, hagamos eso, Eduardito, hazlo con acento mexicano. I'm an accountant, dale. A ver, ya vas a ver qué te sale. ¿Te sale porque te sale? Ok, I am a counter. Vaya, viste, te dije. Te salió, very good. Excellent, good job, muy bien. Very good. Okay, but what about you, Morena? What do you do? I'm an accountant. You're an accountant? Very good. Bridget, what do you do? I am a cashier. You are a cashier? All right, very good. What about you, Michelita? What do you do? I am an economist. Economist. Very good. Rogelio, what do you do? No te oí. No te oí. ¿Aquí tienes problemas con el micrófono ahorita? ¿Ya? Porque sé que tienes el micrófono off, on, ¿verdad? Pero cuando hablas no te escucho nada. ¿No escuchan, chicos? No, y así yo just... No se escucha, ¿viste? Ya. Yeah. No. Si quieres, escríbelo en el chat del Zoom. Very good. A ver, what about you, Fatima? What do you do? I am an accountant. You're an accountant as well? Wow.
Very good. Laurita, what do you do? ¿Qué haces tú? What do you do? Teacher, como ayer como dijimos que usted decía auditor. Ajá, ¿cómo se dice? How do you say auditor in English? Auditor. Auditor. Very good. Very good, Glendy. Entonces, okay. I am an auditor. I'm an auditor. ¿Diga? I'm an auditor. Very good. I'm an accountant. Ah, también eres contador, Rogelio. Ah. Pero sería I'm an accountant. Ajá, pero fíjese que cuando usted dice contador, es counter, an accounter. Vamos a ver. Ah, espérenme que tengo que ponerlo en inglés. Déjenme ver. Very good. Ok. Usted dice, I'm an accounter. Accounter es la persona. Es la profesión. Uh-huh. Accounting es como la acción. Muy bien. Very good. Excellent. Good job. Muy bien. What about you, Byron? What do you do? I am in office. ¿Qué eres? What do you do? ¿Qué haces? Archivo. ¿Archivas? Yes. ¿Eres como que trabajas como un receptionist o algo así? Sería como... Vaya, la gestión de proyectos tiene varios momentos. Una de ellas es cuando ya están terminando, vos archivas todo eso y haces la gestión de nuevo. Eso es un trabajo de oficina. Ah, bueno, puede ser como usted puede decir, I'm a prior shipment guy. That's good. Es la primera vez que oigo eso, qué chivo. Yo tengo una pregunta con esto. Dígame. Dígame, caballero. Aquí en la plataforma hay, ¿cómo se llama? La 310, de hecho, habla de los jobs. Ajá. Yo he avanzado bastante en la plataforma, pero esa a mí me ha causado dificultades porque ahí te ponen como una fórmula, donde primero te ponen el artículo, después te ponen la profesión, después ocupas el has y otra vez el and, y después otra vez el artículo y el now. Entonces, primero te pone a que lo veas de una forma y para otra. ¿Cuándo se ocupa eso, el has a? ¿Y cuándo se ocupa otro? Eso a mí no me ha quedado claro. Pues qué bueno que haya hecho esa pregunta, porque eso es lo que vamos a ver hoy. No se preocupe. Ah, bueno, gracias. Very good, está bien. Mire, con Byron Grand Together ahorita, vea. Que mirar tal cosa y yo, ok. No se preocupe, bueno, tranquilo, está bien. That's what we're going to see today, ok? No se preocupe. Peace and love. Excellent job, guys. Very good. What about you, Christian? What do you do? I am a programmer teacher. Really? Oh, really? Fíjese que esa cara tenía usted, yo dije, yo sé que este chico tiene que ver algo con IT, igual que Ricardo, dije, algo tiene que ser. Very good. What about you, Rodolfo? What do you do? Y siempre en la maca, ¿verdad? Me da sueño este baile. System engineer. Really? Oh, that's good. What about you, Marito? What do you do? I am an auditor. You're an auditor as well? Wow, that's good. Cosa seria. Muy bien. No se peleen con Marito. What do you do, Ricardo? Ricardo. MIT. Ah, sí, es cierto. You're an IT. ¿Y por qué no te vemos hoy en la cámara? ¿Qué pasó? Ah, hoy sí, vea. Ajá, no quería salir. Lo que pasa es que se estaba comiendo. ¡Ey, qué chivo lo que tiene así detrás! Muy bien, está bien, te felicito, no hay problema. Muy bien. Hoy, Byron, ven, ya ven, chicos, ¿cómo estamos? What do you do? Where do you work, guys? A ver, ¿dónde trabaja? Where do you work? Por ejemplo, quiero ver a quién me contesta ahí. Glenda, where do you work? I work is... In a Chihuahua. Office. In an office. Uh-huh. Tú dices, in Chihuahua Wallet office.
And she will go to the office. Very good. Hey, and do you like it? Or how do you like it? I like. You like it? Oh, that's good. Yes. Very good. I am. I stay engineer. Igualito que Ricardo. ¿Y quién más era? Sister engineer. Creo que era Rodolfo, ¿verdad? Very good. Excellent. Wow, aquí tenemos varios ahí. Mis respetos. Nadie es teacher. Qué barbaridad. Solo yo. Thank you, teacher. No, thank you. Bueno, yo no soy teacher en realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Excelente. Hoy Byron, bueno, hizo una pregunta bastante genial. No, no apague la cámara de un Byron, no apague la cámara. Precisamente con algo de la plataforma, ¿verdad? El 3.10. Precisamente eso es lo que vamos a ver hoy, fíjense. Cómo, por ejemplo, describir algunas profesiones y sobre todo hablando un poco de los adjetivos que uno utiliza para describirlos. Bueno, vamos a ver una cosa. Por ejemplo, usted puede decir un trabajo es peligroso, un trabajo es excitante, un trabajo es estresante. ¿Cómo se dice estresante, chicos? Stressful. Very good. Stressful. Stressful. ¿Cómo se dice peligroso? Dangerous. Dangerous. ¿Se acuerda como Michael Jackson's? Dangerous. All right. Very good. ¿Cómo se dice fácil? Easy. 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 Okay. Difícil. Hard. Hard. Difficult. Or difficult. Very good. Etc. Entonces, eso es algo muy importante, Byron. Porque te lo voy diciendo poco a poco. Porque uno tiene, por ejemplo, que identificar los adjetivos que puede utilizar para describir cómo es su trabajo, ¿verdad? O cómo es el trabajo de otra persona, pero cómo es el trabajo de un doctor, de un oficial de policía, etc. Partiendo de que ya más o menos tenemos algunos conocimientos de algunos adjetivos, bueno, seguimos entonces con lo que tú dices o con lo que tú planteas. Muy bien. ¿Cuándo, por ejemplo, poner en orden una cosa u otra? Bueno, fíjese que hoy vamos a ver algo bien importante y es acerca de the placement of adjectives. En otras palabras, cómo ponemos los adjetivos a la hora de describir, por ejemplo, el trabajo de alguien. Ahorita lo voy a mostrar. Espérense. Ya van a ver. Ahorita se lo muestro, porque creo que esta era la duda de don Byron. Déjeme bien. Vamos a ver. Déjeme que ahorita lo estoy poniendo por acá. Y ahorita vamos a entrarle a la materia. Bueno, de hecho ya le estamos entrando. Very good. Ok. Vaya, ahorita lo comparto, Mr. Byron. Vamos a ver. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Yes. Sí. Vale. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que identificar o describir cómo es X o Y trabajo, obviamente vamos a utilizar, miren, adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? ¿Se recuerdan? Yo lo acabo de decir varias veces, pero a ver qué me ayuda a refrescar la memoria. ¿Qué es un adjetivo en español? ¿Para qué lo utilizamos? Para calificar nombre. Muy bien. Exacto. Dame un ejemplo, Morenita. La blusa es bonita. Exacto. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar los adjetivos para describir las características de un, se podría decir, de un trabajo. Vale, miren. Y aquí está, miren. Vamos a ver. Decíamos que estresante se dice stressful y peligroso se dice dangerous. Vale. Nosotros podemos utilizar la primera forma para poder describir cómo es un adjetivo, un trabajo, es utilizar el verbo to be más. Uy, ¿quién está haciendo tanta bulla? Ay, gracias, muy amable. Muy amable de su parte. Muy bien. La primera manera para poder describir un tipo de trabajo es utilizar el verbo to be más el adjetivo. Y mire cómo lo podríamos hacer. Vamos a ver, vamos a quitar esto acá. Vamos a poner este. Y usted dice,
El trabajo de un doctor es estresante. ¿Verdad que eso dice? Sí. Mire. Sí. Uh-huh. A doctor's job is stressful. Muy bien. Vaya, ahorita acá, mire, vea esto. Porque Byron dicen, mire, entonces, ¿cuándo usar el verbo to be? ¿Y cuándo usar el have? Y ahí sí que yo no lo entiendo. Vaya, vamos a ver acá, vamos a analizarlo juntos. A doctor's job is stressful. En esta sencilla oración, ¿cuál? ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Estoy hablando del doctor? Doctor. ¿Estoy hablando del trabajo? ¿Cuál es el sujeto acá entonces? Doctor. ¿Seguro? Vean eso. Analicen la oración. A doctor's job is stressful. ¿Cuál es el sujeto ahí? Trabajo. Muy bien, yeah. Christian. El trabajo del doctor. ¿Sí? Entonces estoy diciendo yo que el trabajo del doctor es, ¿cómo lo describo yo? Estresante. Estresante. Muy bien. Entonces aquí si usted se fija, el sujeto de esta oración no es el doctor. Uh-huh. Sino estoy diciendo es el trabajo uh-huh. de un doctor. El doctor. Uh-huh. Ajá. Ahora bien, le pregunto, Byron, en esta sentence, ¿está bien ahorita? ¿Entiende esta sentence a usted? ¿La que acabamos de analizar? Sí, la entiendo. Perfecto. Vaya. Ahora usted decía, bueno, ¿y entonces cuándo tengo que usar el has? Pues dice usted, ¿verdad? Vaya. Hoy vamos con eso, mire. Mira, hoy vea su ojito del lado derecho. Mire acá. Otra manera de describir una característica de un, por ejemplo, de un trabajo es utilizar el adjetivo más un nombre, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a describir acá? Vea usted qué es lo que vamos a describir. Mire cómo dice la sentence. A doctor has a stressful job. Ajá. En esta oración en particular, vaya. ¿Cuál es el adjetivo en esta oración? ¿Cuál es? Stressful. 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 Muy bien. Stressful. Ajá. Stressful. Ajá. Ahora bien, ¿y cuál es el sujeto acá? Doctor. Exacto. Usted ya no está describiendo al trabajo, sino que está diciendo que el doctor tiene un trabajo estresante. Entonces, ¿ve la diferencia? Yes. Cuando, por ejemplo, usted está diciendo, está refiriéndose al doctor, que el doctor va a este, porque hay varios doctores que tal vez usted dice, este doctor la pasa bien al suave, lo cual es raro, ¿verdad? Porque todos los doctores las pasan bien fregados. Pero usted dice, el doctor tiene un trabajo estresante. That doctor has a stressful job. Porque usted está hablando no del trabajo en sí, si usted está hablando de que este pobre doctor tiene un trabajo estresante. Sí, Blanquita. Entonces, profe, ¿de qué se refiere en función de quién vamos Exacto. a estar refiriéndonos? Exacto. ¿A quién es el sujeto? Exacto. Okay. Por ejemplo, en la primera opción, usted dice, a doctor's job is stressful. Usted está diciendo o describiendo, usando el adjetivo stressful, para referirse no al doctor, sino que al trabajo de un médico. ¿Sí? Okay. Pero en la Correcto. Segunda opción, usted dice, a doctor has a stressful job. Aquí usted, si usted se fija, el stressful no está describiendo el job, está describiendo al... Al doctor. Correcto. Al doctor. Doctor. ¿Ve la diferencia? Sí. ¿Sí, Michelle? Gracias. A mí, que yo le iba a decir, a mí se me hace fácil cuando lo trato de traducir, si digo, a doctor's job is stressful. Como utilizamos el be, cero estar. Ajá. Entonces, el trabajo de un doctor es estresante. Sí. Pero cuando yo ya quiero decir de que tiene, sí. ya no es be. Y entonces ya no puedo utilizar el is. Entonces, como por descarte, tengo que utilizar has. Ajá. O have en mi caso. Porque Exacto. ya no es ser, sino que es tener. Exacto. Muy bien. Laurita.
Usted tiene cara así como de gran question mark, como digo yo, gran signo de interrogación. ¿Qué no le queda claro? No, teacher, tenía mis dudas, pero ya con estos dos ejemplos creo que ya quedé un poco más tranquila. Ah, ¿usted dice así como el agua cristal o como el acelguate? No, como el agua cristal. Va, eso, pero Byron, ¿cómo está usted? Dígame. Eso fue, es que yo he avanzado bastante en la plataforma porque solo quedan 7 días para que termine el curso. Uh-huh. Y vamos, ahorita serían 3 días, ¿verdad? Yo ya tengo al 90% la plataforma, pero me interesa, no mando el certificado porque quiero el 100. Álvaro. Y yo entiendo en esto, y no sé si a otros compañeros le pasa, es que aquí el A sería el como el artículo. El artículo indefinido, correcto. Es igual utilizando el adjetivo más el nombre. Uh-huh. Entonces solo yo y el is, que es el verbo, por decirlo así, se mantiene. Y a diferencia, en el otro pasa el yo al final y se agrega el has, as. Uh-huh. Y a mí el problema de la plataforma me lo da erróneo. Y yo, bueno, desde mi punto de vista lo he intentado hacer bien. Y yo sí lo entiendo, como lo ha estado explicando usted, pero no sé si a otro compañero le pasa lo mismo o yo en qué estaré poniendo mal. Eso es lo que quiero adivinar, porque si yo lo entiendo, que solo cambia de lugar porque el sujeto ya no es el mismo. ¿Será que está usando, usted está dejando mucho espacio entre palabras, o le falta una letra, o usted pone un punto? No me da, pero sí lo entiendo y creo que lo he entendido bien, como... Uh-huh. Ha dicho, pero ya sí. La plataforma no sé qué error estoy cometiendo, lo que quisiera saber. Vaya, haga una cosa, usted hágalo, trate de ver qué ondas y mande un screenshot. ¿Sabe qué es un screenshot, verdad? Perdón, una captura de pantalla, lo siento, chicos, se me va la piscucha de vez en cuando. Captura de pantalla. Gracias, muchas gracias. Ya ven que ahí tengo a mi profesor de español, yo. Muy bien, exactamente. Entonces, para ver qué es. Tal vez usted esté poniéndole un puntito extra. O el orden, mire. Si quiere hacemos una fórmula, chicos, acá. Vaya, por ejemplo, si yo quiero describir el trabajo del doctor, en este caso puede ser el artículo A o el AN, ¿verdad? Como usted quiera, dependiendo con qué empieza la palabra. Más, mire. Se podría decir que el tipo de profesión, ¿verdad? La profesión. Ups. Más el verbo to be. Más el adjetivo. ¿Se fija? ¿Mir? Ahora bien, si yo, por ejemplo, quiero describir no la profesión, el trabajo en sí, sino que al doctor, ¿verdad? Entonces, obviamente va a, o en este caso, an, va a la profesión prácticamente. Uh-huh. Va, en otras palabras, otra vez a o an. Ups. As. A o an, dependiendo. As. Ah, pero no, espérame, sí, aparte de eso. Tenemos acá el has, a ver, a o an, más el esto, más el adjetivo, más el complemento, ¿verdad? Ve que es un poquito más largo, si usted se fija, es un poquito más largo. Fíjense que aquí está a o an, mire, porque este es el adjetivo, no, es un artículo indefinido, a o an. Aquí está diciendo, el doctor tiene un trabajo estresante. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estas dos? ¿Están bien? ¿Sí? Vale. Yes. Perfecto. Hoy quiero ver, vamos a practicar un poquito, no se preocupen. Ahorita les tengo yo un ejercicio de writing bien interesante, fíjense, mira qué chivo lo que me acabo de sacar ahí. Muy bien. Entonces, Richard, dígame. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuándo vamos a usar a y cuándo vamos a usar and? Ah, el a se utiliza para la para cuando usted está hablando, por ejemplo, déjeme para atrás, ahorita voy para acá. Por ejemplo, si usted dice que el adjetivo
es, perdón, si es con consonante, se puede, consonante, usted va a utilizar a. Por ejemplo, si usted dice, el trabajo del doctor, el doctor tiene un trabajo estresante. A doctor has, ¿cómo se dice estresante en inglés? Stressful, ¿verdad? Stressful. Ajá. Entonces la palabra es stressful. ¿Con qué letra comienza? ¿Con vocal o con consonante? Consonante. Consonante. Por lo tanto, usted va a utilizar a. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, el adjetivo empieza con una vocal, usted va a utilizar an. Uh-huh. Muy bien. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Vaya. You're, no, está bien. Usted pregunte, que para eso estamos. Vaya, muy bien. Aunque a mí a veces me cuesta poder responderles en español. Me sale más fácil en inglés. Pero no se preocupe, ahí vamos. Vaya, chicos. Miren, les tengo un ejercicio bastante interesante. Vamos a ver. Ya ahorita se los muestro para que lo podamos hacer juntos. Chévere. Vamos a ver. Déjenme ver. Quiero ver si lo hago. Lo voy a compartir con ustedes, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver también. ¿Está bien así o se los hago más grande? Está bien. Vaya, espérense, vamos a hacerlo más grande. Vaya, ahí estamos. Miren, estamos bien, ¿verdad? Sí, bien. Vaya, arriba les acabo de poner la que acabamos de ver. Miren, aquí de la 1 a la 6 yo tengo una oración así normalita. Por ejemplo, miren la primera. Yo tengo, a doctor's job is interesting. Acá. Acá, miren, vamos a ver. Aquí, esto es como este ejemplo, miren. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que poner esta misma oración como que si fuera de esta manera. Exacto. Uh-huh. Miren, por ejemplo, doctor's job is interesting. Ahora estoy hablando. Estos son los ejercicios de la plataforma, teacher. Yo no sé si son los ejercicios de la plataforma o no, pero esos son mis inventos. ¿Los tiene? ¿Son los mismos? Sí, sí, son los mismos. Pues qué chivo. Vaya, entonces le va a servir, ya vieron. Démosle de regre. Muy bien. Vaya, qué coincidentemente. Muy bien. No, en serio, chicos, qué coincidentemente. Muy bien. Ahora les digo, miren acá. A doctor has an interesting job. Mire, aquí, mire, Bridget. Mire esto, Bridget. Lo que usted estaba preguntando, mire. Mire el adjetivo. El adjetivo es interesante, ¿verdad? ¿Con qué letra comienza? Ay. Con I. Ay. Entonces, si yo lo quiero trasladar a la segunda opción, mire, obviamente va a tener has porque está hablando de tercera persona, que es el doctor, ¿verdad? Pero como empieza con vocal, mire cuál va a usar. An interesting job. Muy bien, ¿les parece? ¿Estamos bien, chicos? Yes, teacher. ¿Alguna duda, comentario, reclamo? ¿No? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Yes. Vaya, hagámoslo juntos, pues. Démosle. Bienvenido, Rodolfo, ya entendí en qué estaba mal. Bárbaro, ¿cuál fue el error? El apóstrofe. Ay, ya viste que te dije que era, es que mira, alguna cosita. Una cosita y hace la diferencia, porque la plataforma está hecha para que tengas dos opciones, o escribir bien o escribir bien. Ah, pero matándose uno a mí no me vuelve a olvidar eso. Pues de eso se trata. Cuando algo te cuesta, you never forget it. Pero cuando algo es más fácil, ash, pasaste de noche, no way. Entonces es bien importante. Te voy a dar, fíjate que te voy a hacer un ejemplo de lo que me pasó a mí literalmente. Que esa vez chillé de la cólera, pero chillé de la cólera. Fíjate que cuando yo estaba aprendiendo un idioma, bueno, yo hablo inglés desde los 3 años, yo te escucho inglés desde los 3 años. Pero mis papás decidieron que yo tenía que irlo a pulir como debería de ser. Bah, entonces me metieron en clases de inglés de los 8 a los 14 años, pa' chivo. Cuando yo estaba en clases de inglés, yo tenía que, ponele, 14 años y la que me seguía tenía 18 y de ahí todos mis compañeros eran 40, 50, 60, etcétera, ¿verdad? Entonces era una de las bichitas de la clase. Vale. Lo que te quiero contar
Es que cuando yo estudié inglés con diferentes profesores de diferentes nacionalidades, entonces escuché diferentes accents. Pero es bien interesante que, por eso yo les enfatizo mucho la puntuación, porque yo, hasta traumada quedé esa vez, fíjate, vaya, yo lo había escrito todo perfecto y dije, hoy sí me saco buena nota, hoy sí me saco buena nota. Pero resultó que eran 9 preguntas, y obviamente 9 respuestas. Pero da casualidad que a 3 de ellas, oí bien, a 3 de ellas, me faltó el punto al final de la oración. No me zafa un punto por cada una que me faltó la teacher, pues, mira, en vez de sacarme 9, me saqué 6. Y yo, ¿cuándo en mi vida me he sacado 6? No es porque yo sea nerd, no tiene nada que ver eso, pero me daba cólera. Mira, y yo le dije, teacher, ¿pero por qué si todo está bueno? Hasta la apóstrofe y toda la cosa. Te faltó el punto. ¿Pero por qué? Porque eso significa que, pues, querías decir algo más y que tu idea no la terminaste. Entonces yo estaba esperando que ibas a decir qué. Entonces, si usted, por ejemplo, termina una idea y hasta ahí murió, nunca se olvide el punto final de la oración. O sea que en vez de 9 me saqué 6. Por un mísero punto al final de la oración. Mira, esa vez chillé de la cólera. Pero sí, pero ¿sabes qué? Desde esa vez a mí no se me olvida el bendito punto. No se me olvida porque no se me olvida. Y yo dije, pero es que tiene razón. Si vas a aprender algo, lo vas a aprender a escribir bien. Entonces, y mis profesoras de gramática inglesa, todas fueron inglesas. Todas. Así que también me ayudaron a escribir bien. Fíjate. Entonces, por eso es que, como tú dijiste, era el apóstrofe, chicha, era el apóstrofe. Te apuesto que no se te vuelve a olvidar el apóstrofe, never and never. Era 95 con eso. ¡Bárbaro! Pero vas a sacar 10, ya vas a ver. You can do it, sir. Muy bien. Bueno, vamos entonces a compartirlo y hacerlo juntos, chicos. Porque este Byron mucho distrae, hombre. No, mentira. No hay problema. Vas a creer yo molestándote, Byron. Vaya, chicos, hagámoslo juntos. A ver, ¿quién me lee la número 2? Michelita. Ah, no, estás comiendo, Michelita. No. A police officers. Ajá. A police officer's job is dangerous. Va, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ahí? Es que un oficial el trabajo de un oficial de policía es peligroso. Muy bien. Vaya, ahora, Mr. Byron, ayúdame. Ay, ya me agarró de patos. Dicho, no, quiero que ahí practiquemos. Entonces, trasládame esa segunda oración a la segunda manera de decirlo. A police officer. Office. A police officer, ajá. Pero sin la S. Ajá, sin la S, sí. Has a dangerous job. Bárbaro, ¿ya ves? Muy bien. Excellent job. Good job, guys. Give me the 5. Woohoo. Excellent. Very good. Hola, Bertita. Ayúdame con el número 3. ¿Cómo lo lees? A teacher's job is stressful. No, para nada, nada que ver. Muy bien, vaya. Bridget, dime tú cómo lo dirías en la segunda manera. A teacher has a stressful job. Very good. Muy bien, te felicito. Dame 5. Give me 5. Excellent. Vaya, número 4. Vamos a ver quién me ayuda. Eduardo, ayúdame con el 4. Help me with the number 4, please. A plumber has a boring job. Muy bien, si tú te fijas aquí en el 4, ya está en la segunda forma y tenés que cambiarla a la primera. ¿Cómo lo dirías tú la primera, Ricardito? Sería a plumber's job is boring. Very good, excellent. Muy bien, Rogelio, léeme la número 5, please, number 5. No te oigo.
Vea que no, no te oigo, Rogelio. ¿Qué pasa con ese micrófono? IT Department, ¿qué podría hacer? Lo mismo, en las opciones del micrófono hay que cambiar la salida de micrófono. Ah, oí. En Zoom. Ajá. Trata de hacer eso, Rogelio. No te preocupes. Si gusta, se lo leo. Vaya, ¿quién me lo va a leer? Roxana. Roxy, vaya pues, Roxy, tú puedes, dale. An electrician has a difficult job. Very good, muy bien. ¿Cómo tú lo cambiarías a la otra forma, Glendy? Glendy. Glendita de mi corazón. Glendita. Creo que Glendita se levantó a tomar café. ¿Y me, qué tal no, tú? Aquí estoy. Ah, vaya, pues dámosle, pues tú puedes. ¿Cuál? La número 5. Lo voy a cambiar a la primera opción. Sí. Sí. A difficult job is difficult. It's difficult. Very good. Very good. Excellent. Yvette, what about number 6? Tú puedes, Yvette. Yvette. Aquí estoy. No me fui a tomar café. Vaya, qué lástima. Yo te iba a decir que me trajera uno. Muy bien. La número 6. Sí, la número 6, por favor. Number 6. A vendor has an easy job. An easy job. Muy bien. Exacto. Vaya, está bien, Eduardito. Vaya, ¿cómo tú cambiarías la número 6 por la otra opción, Rodolfo? Rodolfo. Rodolfo sí se levantó a tomar café. Él sí. Vamos a ver tú, Silvita o Lorenita, quien quiera de las dos. ¿También se levantaron a tomar café? Vaya, se levantaron a tomar café o se durmieron. Hola, hola. Hola, Lorenita. A ver. O Silvita, no sé quién de las dos. Lorenita, vale, démosle pues. A vendor jobs is easy. Very good, is easy. ¿Están de acuerdo? No, el is no. No, ¿verdad? Uh-huh. No es fácil. No es fácil. Todo trabajo tiene su dificultad, ¿verdad? Especialmente yeah. Si uno, pues, hay unos que tal vez traemos para una cosa y otros que traemos para otra. Por ejemplo, en mi caso, yo para las cosas manuales no sirvo. O sea, sí sirvo para pintar. A mí me encanta pintar. Y la fotografía. Pero que me vaya a salir una puntada de crochet, jamás en la vida. En cambio, mi madre es experta en la materia. Y mi hermana ni se diga. Muy bien. Ajá. Pero sí puedo hacer cosas manuales. Pero yo me aviento a hacer un taladro, a cambiar... los empaques del chorro, por ejemplo, como plumber, yo ya de plumber. Así, ¿eh? Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, ¿qué habilidades tienes tú, Fátima? Fátima. Ah, yo puedo cocinar. Bárbara. Puedo cortar cabello. Vaya, ya ves, no cualquiera corta el cabello. Una vez mi hermana le dije, haceme un cepillo ahí bien chivo que me queda acá. Me cortó que me quedó así, mira. Puro gallo de pelea, me quedó así. No, era horrible, horrible. Parecía de esas brochas para pintar, horrible. Tuve que ponérmelo para atrás un buen tiempo hasta que me creciera. Eso fue un horror horrible, espectacular. Y mi hermana podía cortar el pelo, menos mal. No, pero a Fátima sí te creo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ves que es interesante? Muy bien. Vaya, ahora quiero que me ayuden en algo. Hemos visto algunas características, algunos adjetivos que describen prácticamente la profesión o el trabajo de alguien en particular. Ahora bien, necesito preguntarles algo. Hoy vamos a hacer algo, fíjense que más o menos un tanto al revés. ¿A qué me refiero? Vaya. Yo les voy a dar el adjetivo y yo necesito que ustedes me digan qué profesión ustedes creen que podría encajar en ese adjetivo. ¿Me entienden? Yes. Vale. Vale, por ejemplo, miren aquí está.
Aquí tengo el adjetivo. El primero, exciting, excitante. Easy, fácil. Dangerous, peligroso. Boring, aburrido. Difficult, difícil. And relaxing, relajante. Antes de nada, ¿qué les parece si practicamos la pronunciación de los adjetivos? ¿Les parece? Yes. Démosle pues. Vale, repeat after me. Exciting. Exciting. Y si quieren sonar más sofisticados, así tipo inglés, ¿verdad? Exciting. 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 Exciting or exciting. Ajá, cualquiera de los dos va. Muy bien. Vale. El segundo, easy. 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 Casi como una Z. Easy. 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 Very good, very good. Dangerous. Dangerous. Miren, así, de solo como que usted sonríe y junta los dos grupos de labios. Mire, dangerous. 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 Boring. 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 Difficult. Difficult. Relaxing. Relaxing. Abra la boca cuando dice relaxing. 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 Very good. Exacto. Muy bien. Ahora, chicos, vaya, solo ustedes. ¿Cómo pronuncian el primero? Exciting. Easy. El tercero. Dangerous. Boring. Difficult. Muy bien, excelente. Fíjense que en la primera opción ya tengo, en el primer adjetivo ya tenemos una opción de profesión. Algo, una profesión excitante es flight attendant. ¿Saben qué es un flight attendant? Un aeromozo. Paracaída, no. Es un aeromozo. O un sobrecargo. ¿Sí? O una aeromoza. Muy bien. Aparte de alguien así, ¿verdad? Que trabaja en un avión. ¿Qué otra profesión ustedes considerarían que es exciting? Pilot. Pilot, muy bien. ¿Qué más? Pilot. ¿Qué otra? Piensen. Think about it. Think about it. Uno a la vez, por favor, no se me emocionen tanto. I know, un bombero. I know. Ajá. Vaya. ¿Cuál profesión sería easy, vaya? Receptionist. Receptionist, ajá. Ahí unos están de acuerdo. Aquí no se vayan a pelear, oigan. No. Vaya, muy bien. No es nada personal. No es nada personal, yeah. Don't take it personal. What about dangerous? ¿Qué profesión podría ser dangerous, guys? Policeman. Policeman, ajá, ¿qué más? Fireman. Fireman, muy bien. Security guard. Security guard, very good. ¿Cuál más? ¿Qué más? Electricity. Electrician, ah, sí, imagínate. No sabe dónde no hay que cortocircuito, olvídate, no. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? What else? The watch window. The watch window. Sí, aquellos que limpian las ventanales, ¿verdad? Yes. Ay, no, y a mí me daría pánico escénico estar en esas cosas. ¿Sí? Ah, también sabes cuál otra. Los que se suben a cambiar los cables de teléfono, ¿verdad? O electricidad. ¿Sí? O los que también se suben a las antenas. Cabal. Uy, eso es complicadísimo. No, a mí me da pánico escénico. Muy bien. Los de publicidad también. Muy bien, very good. Los de los rótulos. Los de los rótulos, muy bien. Sí, tienes razón. Exacto. ¿Qué más? Ah, otra profesión. ¿Qué tal los drivers, verdad? Los drivers de motor racing, ¿verdad? Eso sí que está complicado. Muy bien. What about boring? ¿Qué profession you consider that is boring, guys? Queda así como... Ajá. Boring, aburrida para ti. Ricardito, ¿qué estás pensando? No hay. ¿Qué estás pensando? Ah, pues, Ricardito. Así, teacher. No hay. Ahora con Ricardito. No digo porque hay aquí. Ah, vaya, vaya, está bien, está bien. Entonces no se quiere meter en dificultades. Quiere dormir bien en la noche. Ok, very good. Muy bien, what about difficult? No, yo no sé. Ahí se nos puede entrar en la mente de Ricardito, mira. Muy bien, pero ¿qué tal? Difficult. Cashier. Cashier, sí. La verdad que sí, para mí es algo estresante.
Accountant, very good. ¿Qué más? Ama de casa es boring, dice alguien por aquí. Depende. Depende, depende. A veces sí, a veces no. Yo para mí ama de casa tiene un poco de todo, ¿verdad? Pero también tiene stressful, porque sí es estresante muchas veces. Eduardito, ¿qué piensas tú? ¿Un trabajo difficult? Ajá. Doctor. Doctor, sí. Nurse, muy bien. ¿Qué más? Pilot. Pilot, sí. ¿Qué otro? Rogelio, I don't know. Teacher, profesor de matemáticas. Math teacher. Los que arreglan las calles de Fobial, perdón. Uy, también. ¿Cómo se llama eso en español? Que yo no sé cómo se llama en español. ¿Cómo se le dice a eso? ¿Tienen algún nombre? Ustedes ayúdenme. Ustedes son mis teachers de español. Yo soy los teachers de inglés. Ajá. ¿Cómo se le dice a ello? Ay, asfaltores, no. No, trabajador del Fobial. Fobial worker. Un builder. Builder es constructor. O albañil. Arquitecto. Arquitecto es architect. Ajá. ¿Qué más? Lo que arregla la antena profesional. ¿Perdón? There are different professionals in the world, Fobial. Exacto, sí, sí, sí. Eso obrero, sí. Worker. ¿Perdona? Obrero. Obrero también, sí. Usted, si quiere decir, por ejemplo, una persona que se encarga como del bacheo de las calles, es más o menos esto, mire, se llama... Uy, no tiene que ser con esa mayúscula porque estamos esperando una oración. Street patching. Street patching. Street patching es alguien que tiene, que es el bacheo de calles. A farmer. Ah, farmer, sí, es la persona que trabaja en la granja. En la granja, muy bien. ¿Y qué tal un relaxing job? ¿Cuál podría ser un relaxing job? What do you think about it? Teacher, what do you say? Tourist guy. Puede ser un tourist guy, sí. Dígame, how do you say what? Trainer. What do you say, profesor de yoga? Yoga teacher. English teacher. English teacher, yoga teacher. Instructor de gimnasio. Gymnastic instructor. A gamer. Trainer. Instructor no es lo mismo que trainer. Y no es lo mismo gamer. Que mentor. Es diferente. Instructor es más que todo en el área de gym. Pero trainer y mentor, ya es por ejemplo si usted trabaja en una competencia o algo y es su entrenador que le está dando la rutina y todo eso. Eso sí es un trainer. Muy los bien, guías que dan paseo. Ah, los tour guys. Guys, ¿creen que es relaxing? Yes. ¿Qué podría ser? Imagínate que qué chico todos los días estás en la paneca dándole un tour guide. Eso está una gran cosa. Sería genial. Muy bien, lo felicito. Hay diferentes cosas, ¿verdad? A mí me gustan también. Muy bien. Dígame. ¿Alguien dijo teacher? No sé quién fue. ¿No? Vaya, para ir terminando la clase, chicos, fíjense que les voy a poner un audio que a mí en lo particular me gusta mucho porque prácticamente viene hablando de pues una, dos, tres, cuatro profesiones. Y obviamente va a responder a dos preguntas. What do you do? And what's your job like? Entonces, quiero que se pongan a pensar... ¿En quién le gusta su trabajo? ¿Quién no? ¿Y por qué? Es lo único que yo quiero que piensen. ¿Quién no le gusta su trabajo? ¿O si le gusta? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Sí? Eso es lo único. ¿Les parece? Son cuatro intervenciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Le damos? Yes. Vaya. Yes. Y esto va a ser lo último antes de que el señor Huguito se nos desmaye.
Repita, por favor. ¿Perdona? Ah, sí. Quiero que pongan atención a tres cosas. Por ejemplo, ¿a quién le gusta su trabajo? ¿A quién no? Y si le gusta, y si no le gusta, ¿por qué sí o por qué no? Muy bien. Vaya, démosle gracias. Ahorita. No, gracias a ti. Vaya, démosle. Right. Page 53. Exercise 6. Escuchan, ¿verdad? You listen? Snapshot. Yeah. Okay, cool. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Ajá, muy bien. ¿Cuáles son las cuatro professions que se mencionan? Service coffee. Ajá, server. Muy bien. Ajá, ¿cuál es la otra? Fireman. Muy bien. ¿Cuál es la otra? Florist. Muy bien. Y falta uno más. Sí, ese no sé. Social worker. Muy bien. Repeat. Server, florist, social worker y firefighter o fireman. Muy bien. De los cuatro, ¿a quién no le gusta su trabajo? Server coffee. ¿Por qué? Why? Boring. Because it's boring. Muy bien. ¿Y quién sí se oyó que le gustaba su trabajo? ¿Y por qué? Fireman. ¿Por qué? Why? This is exciting. Very good. Muy bien. Perfecto. Mañana vamos a seguir. Mañana. Dicho ya de emoción, ¿no? No. ¿Cómo se llama? El lunes. Y cualquier cosa, cualquier dura dificultad que tengan, me avisan, así como Byron, mandan la información y aquí vamos a ayudarnos entre sí para lo de la plataforma, ¿les parece? Muy bien. Okay, thank you. Okay, hugs and kisses. Have an amazing night and great weekend, okay? Bye, take care. See you on Monday. See you on Monday.